¿Qué pasó, David Dich, en el micro? Espero que no se me escape mucho el acento y si no. ¿Por qué? Si no, qué weano, man. ¡Dímelo, misógina! Muy bueno tiene que ser el artista de hoy, que nos han sacado a todos de nuestras casas para venir un sábado aquí, ¿eh? Va a valer la pena. Es el primer artista que se tira como 14 canciones. ¡Dímelo, bro, que TV! Yo, estamos activos después de las vacaciones. Sí, vaya vacaciones, te pegaste. Ya ves. ¡Dímelo, Cristian! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estás? Cristian, necesitamos una frase hoy, guapa de la tuya. Hoy día no he venido con una frase, pero le voy a decir una dieta para que lo pongan en práctica todos los días. Ok. ¿Vale? La dieta de la sandía. ¿Cuál es? Hacerlo todos los días. Ok. Nes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bien, a Cerrado. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? Empieza Hace Radio Show, mi gente. Hoy les prometo que ustedes van a disfrutar de un conciertazo. ¿Por qué? Porque creo que hemos traído un artista chileno que tiene los cojones bien puestos de venir a Hace Radio y hacer un concierto como de 15 canciones o 14. ¿Qué van a saber ustedes? Ustedes no estaban en los ensayos. Yo que estuve acá aquí guerreando con los ensayos y mirando que pude disfrutar de lo que viene. Claro, que yo estoy haciendo spoiler. Eso, en vivo, eso nos vamos a ver. Bueno, le estoy subiendo el listón a ustedes. O sea, estoy ahí para que ustedes sepan lo que viene, ¿no? Estoy dando una pista. Oye, ¿sí? ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Bueno, viene un artista chileno. Buena. ¿Cómo? Yo creo que toca a David presentado, ¿no? Porque es paisano suyo. Buah. ¿Qué lo presento como chileno? Sí, como chileno. Venga, va. ¿Cómo están en las casas? Hoy día tenemos a un chileno y viene directo desde Chile a Barcelona. Hace Radio Show. ¡Buena, loco! ¡Entra! ¡Dale! Jordan 23 con nosotros en la casa. No pueden negar que se llama Jordan 23 porque el tío es un máquina. Es un máquina. Jordan, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a Hace Radio Show. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación, mi hermano. Jordan, no te lo dije detrás de cámara, pero tengo que decir tú ahora. Eres el primer artista que se va a hacer más de 4 o 5... No, más de 7 canciones. Ájale. Sí, va a poner un récord. Bien. Ah, démosle no, mi hermano. Jordan, ¿qué tal España? ¿Cómo va? No, todo bien, hermano. Agradecido con el cariño, el recibimiento que me han dado acá. ¿Primera vez que vienes a España? Había venido hace un mes atrás a la velada del año. Ah, vale, sí. Y entró con Chelao. Sí. Estuve ahí y me fui para mi país a terminar unas cosas, hacer unas par de shows, unas par de diligencias y ahora volvimos. Llevamos como 4 días aquí. ¿Sí? Más o menos, sí. ¿Y te ha gustado España? Entonces, ¿los viajes que has hecho? Sí, obviamente. Hermoso, hermoso. ¿Cómo te fue en la velada, Iván? Bien, gracias a Dios, hermano. Mucha gente ahí, ¿no? Sí, después de eso tuve harta repercusión en varias redes, TikTok, ¿me entendí? Instagram. ¿Ayuda, la verdad? Sí, ayudó harto, obviamente. A eso venía, hermano, a que la gente igual me conociera acá, que y pudieran... ¿Vale la pena el viaje? ¿Vale la pena el viaje? Sí, valió más que la pena. ¿Y Vichy? ¿Notaste alguna diferencia con la canción Antirrana? Porque aquí en España ahora todo el mundo está utilizando ese audio. Sí, pues obviamente esa canción es una canción que ya tenía hace como 2 años que yo la saqué. Y después de la velada, obviamente, que tuvo como que se volvió a activar en varias plataformas y se dio a conocer en otros países. Subió en el top de mi Spotify, obviamente, que subió. Y aquí en España se pegó harto como un TikTok que es como... Eso es lo que te dije antes. Cuando viene un artista de internacional, normalmente viene y lanza canciones que allí fueron éxito y todo esto. Pero muchas veces no ha llenado del todo aquí ese vacío que se necesita para llenar una canción. Entonces, te pasó eso. La canción aquí remontó. Exacto. Y es como si fuera nueva aquí. Exactamente, hermano. Y me abrió harto la puerta para que después escucharan el otro tema que tiré, que fue Cabaña, y aquí se pegó brígido igual. Andaba hasta Yola, me llamó algo la atención tuya. Obviamente, nosotros escaneamos todo el artista que viene, lo miramos y todo eso. Yola, sí. ¿Ya tú firmaste con alguna disquera? No. Independiente todavía. ¿Por qué? Porque estamos negociando como los mejores términos para mi carrera. ¿Se habla de millones? Sí. Joder. ¿Cuánto? Mira, este que siempre está investigando con los números. Oye, deja de estar preguntando números. Dije que 10 millones te ofrecieron. Yo estudié contabilidad, sí. ¿Es cierto que te ofrecieron 10 millones? No me gusta hablar mucho de esas cosas, hermano, pero hay harta plata en la mesa, se puede decir. ¿Sí? Sí. Es que yo vengo hace rato que me están ofreciendo plata por firmar, pero yo... Como que no me ha asustado, ¿cachai? Yo sé que voy a engordar más y cada vez más, ¿me entendí? Entonces ya llega un momento que ahora ya estoy sentándome con varias disqueras a negociar porque ya necesito dar el salto, ¿me entendí? Para internacionalizar aún más mi carrera. El que tú te hayas guardado para yo qué sé, para lo que sea que tú te estés guardando, ¿ha aumentado tu caché? Obviamente, todos los meses. ¿Sí? Cada mes que pasa algo más. Sí, bueno.
Ahí va yo, si sigo esperando hasta los años, pues, ¿tú no crees que es un riesgo? ¿Espera mucho? Es un riesgo, hermano, pero es un riesgo que yo corro sin atado. Porque me tengo fe. Jordan, respecto a la velada, ¿cómo se dio de que tú hagas la entrada de Shelao en la velada? Se dio harto por el público chileno, hermano. Yo no tenía mucho conocimiento sobre la velada, para que te mentir, no sabía lo que era ni de qué se trataba. Y ponte un día X y me empezaron a etiquetar como en comentarios. Se hablaba de la velada del año, que iba a Shelao, y me ponían a mí en los comentarios, no, entra con Jordan. Y yo, como viendo TikTok, que me etiquetan aquí, pinchaba y me salía cada rato. Y de ahí vino todo, que como que la misma gente, el mismo público chileno, pedía que yo... ¿No fue un manager que fue ahí a intentar colarte ni nada de eso? ¿Fue orgánico? Orgánico, la gente. Pues la gente me pedía en los comentarios que querían que yo saliera con Shelao, y ahí habían otras opciones más, como otros artistas chilenos que también están como que la gente los pedía. ¿Se puede decir que tú eres un artista orgánico? Sí, pues 100%. ¿Sí? Sí, pues 100%, hermano. Yo, por ejemplo, este año... el primer año que yo le pasé mis canciones como una distribuidora para que me las distribuyera, ¿me entendí? No, sí, porque vi que era tú que... Sí, no he firmado nada, pero sí las pasé para que me las distribuyeran y poder, por ejemplo, estar en playlist de Spotify, estar en portada y todo eso. No estoy amarrado, sí, eso solamente para yo poder hacer eso, pero del año pasado para atrás, desde que empezó mi carrera, yo trabajaba con DistroKid. No sé si conocen esa plataforma. Es que la gente, bueno, voy a poner en escena a las personas. DistroKid es que cualquiera puede coger esa distribuidora y distribuirse a sí mismo, o sea, no necesita nada intermediario ni nada. Exactamente, hermano. ¿Te consideras el artista chileno más pegado del momento? No sabría decirte eso, princesa, porque igual hay harto exponentes talentosos en mi país y estamos todos tirando para arriba, estamos todos bien fuertes en la música. Entonces, no sabría responder eso. Pues. Jordan, es inevitable hacerte esta pregunta porque al final, hace poco anunciaste que va a salir La Cabaña Remix y también justamente empiezas a seguir a cuatro personas. Uno es Anuel, otro Mambo Kings, Herdis Music. ¿Tiene algo que ver? No, hermano, son solamente coincidencias, sí, que a mí me gusta mucho. Claro, siempre me ha gustado. Esa coincidencia de grupito, el equipo de Anuel completo. ¿Qué pasa? Yo tengo una curiosidad. Jordan, ¿por qué dicen que los chilenos son unos engreídos? Engreído es como creído, ¿no? Crecido. Ajá. No sé, hermano, yo creo que por la personalidad que tenemos, igual somos bastante seguros de nosotros y a la hora de hablar y de cantar, igual como que teníamos bastante personalidad, yo creo. Por eso pueden como tirarnos esa vela, yo creo. Jordan, ¿se puede decir que aquí en España, ahora mismo, el artista chileno que ha venido más pegado eres tú? No sabría decirte tampoco eso, hermano. Yo creo, hasta el momento. O sea, no sé si otro chileno más. O sea, igual hay estos chilenos que andan haciendo show aquí. Sí, pero... Hermano mío. Vale, si yo no lo veo, que mira que estoy metiendo una movida, entonces algo está pasando. Sí. ¿Sabes? Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Alguien que me corrija? Yo no sé, pero ¿otro artista chileno? Me ha hecho gracia lo que ha dicho el de engreídos. O sea, tú dices que los chilenos son engreídos y mira lo humilde que está haciendo el chaval todo el rato. Que no dice ni un nombre, ni se dice que él es el mejor y él se la podría hacer lo engreído que quisiera habiendo abierto la velada del año. Va con cuchillo en los dientes el peruano. No te preocupes. Yo no me refiero a él. Si no, yo le hubiera dicho porque eres engreído. Ah, pensaba que te referías a los chilenos, que son engreídos. A los chilenos en general dije, nada más, pero no me referí nunca a él tampoco. No. No, directo no me fui con él tampoco. Sí, pero escúchame, directo, dijo algo. Ah, de ahí viene, es peruano. De ahí viene, de ahí viene la cosa. No sé, ¿qué es lo que viene? ¿Qué pasa con Perú y Chile? ¿Qué pasa? Siempre han dicho. Somos hermanos, nada. Sí, siempre han dicho como que los peruanos con los chilenos. ¿Hay pique entre Perú y Chile? No, como de antes que dicen así, pero cuando por el agua del Pisco Sour, que lo hicieron los peruanos. Pero ¿dónde se hizo? El Pisco Sour es peruano. Sí, creo que es peruano. O sea, yo no callo mucho, pero creo que es así. Pero no, todo bien. Yo tengo harto fanático en Perú y ahora estoy probando una gira para allá. La música no tiene que ver con problemas políticos, ¿no? No, se mezcla. Igual hay harto artista peruano que está tirando para arriba y están poniéndole bueno, así que... Es un tema más de cultura ya entre... Bueno, sí, pues de gente ya más... Pacífico. Como gente más adulta, ¿cachai? Ya. Sí, pero a ti te tiran tu mierdecilla por ahí, ¿sabes? Hay gente que te tira sí. ¿Entre los artistas chilenos hay competencia o os apoyáis los unos a los otros? No, apoyamos harto en el género. O sea, igual como en cualquier género, hay gente que está como en un lado, gente que está en otra y así. Pues, pero no hay ninguno así que le tengas un poquito de pelusilla o te la tengan a ti. O que tú consideres... Yo de mi parte no.
Yo le tengo buena a todos. No, no tengo problema con nadie. Pero a ti te tienen. No sé. Yo sé por dónde van ustedes. Ya pregúntenle. Decirlo por allá. No, no pasa nada, pregúntenle. Yo vi, ¿qué te parece el apoyo que te da México? Hemos visto sí. que... Te juro que ya que yo hacía No, esa pregunta igual va con... Le gusta poco la polémica. No, no, hermano, No te lleves. Me gusta harto el apoyo que me dio en México, hermano. La gente de México me hizo sentir igual así bien, bien agradecido como de lo que hicieron por mí, por ir a recibirme y todo. Y por ahí pasó una pequeña chistola que yo dije una guay en un show que me querían más que como mi país, guay, y varias gente de mi país se lo tomó mal porque es obvio, los chilenos somos celosos, ¿cachai? Somos pero así. Nadie, sí, pero nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Ah, exactamente, no, pero son errores, hermano, son errores humanos que cualquiera los puede cometer si todos nos equivocamos y a lo mejor yo no era lo que quería decir, pero me expresé de otra manera, ¿cachai? Y se tomó mal, algunas personas se lo tomaron mal como otras personas se lo tomaron bien porque... Yo de por sí, no es como que quiera decir que no quiera mi país, pues eso quisieron, como que me trataron de poner a mí, como que yo en mi país no quería o que no estaba agradecido con el apoyo y eso fue lo que como que se perjudicó más porque yo estoy entero agradecido de Chile, pues si Chile es lo que me quiere a mí, obviamente. Y yo siempre andando voy a representar a mi país, pues y lo estoy dejando en este momento, lo estoy dejando bien parado, porque exacto. aquí andamos representando exacto, mi bandera. Exacto. Oye, en Chile está muy de moda funar a la gente, porque me he puesto a mirar Twitter y todo el mundo lo funa por cualquier cosa. A ti, por ejemplo, te quisieron hacer una funa por lo que pasó, no sé qué. Quiero preguntarte, ¿estás puesta a leer los comentarios? Y ahí veo que contesté algunos comentarios y te cagáis de la risa. Sí, hermano, hay como... Puta, no sé qué va a pasar allá en nuestro país, pero hay como una moda culiada de andar funando a cualquier artista o persona X por cualquier gua. Así como que se hizo moda esa gua, como que ya, funémoslo. Ya, pues, si cometió un error, lo funan. Para entretenerse, por sí, deporte. Sí, como que no sé, hermano, la gente como que igual es mea... Hay gente muy maldadosa por las redes sociales y les gusta como opacar al que está mejor, al que lo ven un poquito más bien que ellos, ¿cachai? Y los quieren tirar para abajo de alguna u otra manera, los quieren quebrar y bajarlos donde están. Entonces... Hay gente que tiene la vida aburrida, ¿eh? Sí, pues se entiende, igual, pues se entiende, hermano, porque igual esto es nuevo para nosotros en Chile, el género urbano es nuevo, no viene de hace años atrás, entonces hay mucha gente que nos apoya dentro de nuestro propio país, y como mucha gente que no nos apoya, que nos critica, que cantan guá, que infectan a los niños, que le enseñan guá a los niños, que la juventud. Pero eso ¿entiendes? En todos los géneros, en todos los países. En todos los países, entonces nosotros estamos ya igual acostumbrándonos a eso. Fue nuevo para todos los artistas chilenos, eso de la funa y todo. Porque son varios los que lo han tratado de quebrar por cualquier otra cosa. Entonces, fue nuevo, pero ya no estamos acostumbrando. Ya como digo yo, es parte del contrato, hermano. Sí. Yo siempre sabía que iba a haber gente que me iba a tener buena y gente que me iba a tener mala. Jordan, tu música, yo que la he escuchado, es muy de calle. Tus letras también. ¿Tú podrías decir que tu música te ha sacado de la calle? Exacto, a mí me salvó la música. Es lo que me salvó. Entonces, eso es lo que yo le redacto, por ejemplo, a la gente que me tira la vela por el contenido que canto, como que yo poco menos estoy induciendo a los niños a hacer algo malo y no, pues no es así. Yo prefiero que los niños canten guas malas a que la anden haciendo. Y eso es lo que hago yo, pues yo dejé de hacer las guas malas, pero las canto, pero que es mejor. Jordan, que se digan a la música, que estén en una esquina o que anden ahí en la calle. Un momento, ¿pero a ti te gustaría que un hijo tuyo escuchase tu música con esas letras? Sí, mi hija la escucha. Mi hijo igual va a escucharla. Y mis sobrinos, mis primos chicos, toda mi familia, todos los chiquititos. Y me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una cultura de que soy ladrón, o soy traficante, o soy trabajador, pero es difícil en mi población que salga un profesional. Entonces todos prefieren el camino fácil, o ser ladrón o traficante. Y hoy en día todos los menores, todos mis primitos chicos, todos los sobrinos míos quieren ser artistas. Ya no quieren ser ladrón o quieren ser traficante. Entonces de eso me siento orgulloso. Que sigan mi ejemplo. O sea, gracias a ti está cambiando eso, o ha cambiado. Gracias a todos los artistas que estamos saliendo en Chile, pues, a todos. ¿Pero de qué tiempo para acá? ¿De qué tiempo más o menos? ¿Cuántos años hace? No, esto estoy hablando de ahora del 2019 para este 2018. Cuando yo empecé a cantar el 2018, pues en el 2018 todavía no estaba muy generalizada la cultura de la música, ¿me entiendo? No, como que no había mucho apoyo, no le tenían mucho fe a eso. Eran pocos los que podían, por ejemplo, buscar una moneda con la música. Entonces no era como que tu papá o la familia te iba a decirte, ah, sí, dedícate a la música porque eso te va a servir, ¿no? Pero ya como del 2020 para adelante, ya hoy en día en Chile, puta, niñitos chiquititos, salen niñitos chiquititos, los papás ya los apoyan, canten, pa, ¿me entendió, no?
lo apoyan porque es un sueño. Los mismos niños, por ejemplo, los papás me ven y me dan la gracia porque hago feliz a su hijo. O que, mi, por ejemplo, me ha pasado cosas que gente se me ha acercado y me ha dicho que mi música lo ha ayudado a superar cosas malas que han pasado por crisis de, por ejemplo, de suicidarse o así, que mi música le ha dado ganas de vivir. O sea, tú eres un ejemplo ahora. No sé si el mejor ejemplo, pero igual soy un ejemplo de superación. Bueno, te ha superado. Exacto. Sí. Y también, por ejemplo, a los mismos niños y niños con que han tenido como problemas de TEA, que es como... cuando tienen como autismo. Sí. Y yo me he topado con papás que me han contado que los mismos doctores, los mismos que lo atienden, le han dicho que mi música les sirve, que es terapia. Y eso, que aunque cante lo que cante, los niños son felices escuchando eso, pues les da alegría. Entonces, ¿cuál ha sido el momento más difícil de la vida de Jordan 23? El más difícil, no, ha tenido varios, muchos de chicos. Pero uno así que te haya marcado. Bueno, igual lo he contado en otra entrevista. Lo que más me marcó, yo creo que en toda mi vida, fue cuando tuve que ver morir a mi compañero al lado mío. Como que nos pasó algo malo y nos pescaron a balazos y todos los impactos de bala, íbamos los dos en un auto y le llegaron a él top. Entonces yo lo tuve que ver morir y después de eso chocamos y toda la guay. Yo, si no me había muerto con los balazos, tendría que haberme muerto con el choque. Y yo quedé como vivo y quedé como pensando, pues, rígido, decía: esto es un milagro, pues yo no tendría por qué estar vivo. Y de ahí como que empezó mi mente a cambiar y como que empecé a pensar en ser artista para alejarme de todo lo malo. Era como, a mí fue como una puerta de salida. Dije: ya, por aquí yo puedo salir. Fue como, digamos, una señal, ¿no? Que te dijo: ya está, hasta aquí. Exacto. Tengo entendido que fue a manos de la policía. Sí. Que murió tu compañero. Exactamente. A ver, póngame a mí en ¿cómo se dice? En contexto. En contexto. O sea, si fue la policía, era que tú estabas cometiendo un delito. O sea, tú eras un delincuente antes. Antes la música, sí, hermano mío. Tuvimos una mala juventud. Sí. Estábamos metidos en cosas malas y por ahí tuvimos un problema con la policía y nos pescaron a bala. ¿Se puede saber qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿Qué sucedió eso? ¿Qué delito estabas cometiendo tú? Bueno, nosotros andábamos en un auto robado, pero antes de eso, obviamente que andábamos haciendo otras cosas. Pues nosotros, no me gusta mucho hablar de eso, no me siento muy orgulloso, pero... Vale, a raíz de todo esto, porque siempre estamos hablando de que los artistas son calle. Tú sabes lo que es la calle, ¿no? Sí. Que aquí se habla mucho de calle. Yo soy criado en el ambiente, pues, hermano. Vale, ¿qué tú opinas de los artistas calle de España? Es que todavía no me he informado mucho de acá, pero yo sé que aquí también hay calle y que... Que también es calentón, como en todos lados. Pero tal cual, así como la de... En ese momento que tú estabas viviendo. No sabría decirte si tal cual o... Pero aquí un tiroteo tú no lo vas a ver así, a la franca. Un tiroteo tan... No lo verás tan a la franca aquí. O sea, ¿cómo a la franca eso? ¿Qué? O sea, que no... Tú no es habitual. No es habitual. No, es que la calle de España comparada con la de Chile debe de ser un juego, vamos. No, allá los tiroteos son pan de todos los días. Aquí no. Si no, si así. Algo me decían la otra vez, que aquí no hay mucha pistola, que aquí andan más. No, aquí la policía se entera, tiene una pistola. Buah. Y te escanean tu vida. De hecho, no, según qué centímetros, no puedes llevar ni una navajita ni un cuchillo en mano. Sí. O sea, guardado, porque te lo requisan y te multan encima. Ya. O sea, aquí... Aquí hay sospecha de que tienes un arma de fuego y te escanean la vida y te pecan hasta que pillar eso. Oye, Jordan, tú ahora has tenido episodios con la policía y demás, pero cuando tú haces entrevistas y te preguntan sobre la policía, no noto rencor tú hacia el cuerpo policial. O sea, no hablas como con rencor o con rabia. No, obvio que no, porque dentro de todo es su trabajo. Y uno igual no está haciendo las cosas bien, así que no los podemos culpar, pues, ¿me entiendes, no? Entonces yo siempre trato de hacer las cosas bien, hermano. Igual respeto a todos. Yo soy entero sencillo en mi bola de artista. Yo soy entero sencillo con toda la gente y respeto del más bajo hasta el más alto. Y todos los trabajos los respeto, ¿me entiendes, no? ¿Ha madurado, Jordan? Sí, igual, bueno, harto. ¿Sí? Sí. ¿Tiene hijo? Sí. ¿Eso fue lo que te hizo madurar? ¿O? Sí, yo creo, hermano. Bueno. Respecto a... Vamos a cambiar un poquito este tema tan turbio, ¿sí? Yo también ya quería entrar en un tema musical. Tuvimos en una entrevista donde hicimos un comentario sobre que en Guinea tenían un acento un poco extraño, pero yo quisiera saber, ¿es el acento chileno uno de los acentos más difíciles de entender en Latinoamérica? No sabría si es el más difícil, pero igual nos juegan harto, así como que nos tiran así el chiste de que hablamos mal nosotros, que hablamos muy rápido. Que somos los únicos en Sudamérica que no hablamos castellano. Sí, pues, sí. Que y tenemos hartas palabras así que son de nosotros, pues, que nosotros le llamamos coa. ¿Coa? Sí, coa. ¿Qué significa coa?
disco va a ser como, por ejemplo, ponerte palabras que solamente ocupamos los chilenos. ¿Me entiendes? Mm. Una palabra en específica. La jerga. Que usted, es la jerga, sí, eso la mismo. La jerga, ok. ¿Qué te iba a preguntar, muñeco? Sí, Jordan, ¿qué opinión? Y pasando eso, yo con la parte musical. Vale, ¿qué opinión tienes sobre el trap argentino? No, están rompiendo los cabros allá. Son todos hermanitos igual de nosotros y... Igual, por ejemplo, yo cuando estaba viendo la música, vi que la música iba bajando. Como que se pegó Colombia, se pegó Argentina, ¿entiendes? ¿No? Y yo miraba y decía, ya, viene Chile, viene para Chile eso. Como para los tiempos del 2016, cuando explotó Brígido Argentina. ¿Entendí? La última. A mí me gustaría saber alguna anécdota muy random que te haya pasado con una fan. Una vez que estábamos en un show y de repente viene un guardia y me dice, oye, hay una niña que se quiere sacar una foto contigo. Ya le digo que pase, sí, me dice, no, es que ella tiene tatuado tu nombre. ¿En serio? Le digo, sí, no, ya se la va a pasar. Pues, y la niña entra y me muestra el tatuaje. Pues, y tenía, pero lo más chistoso, yo dije, ah, de tener tatuado el Jordan 23. Pues. Y llega y tenía todo mi nombre tatuado. Todo, mis dos nombres, mis dos apellidos y el logo de Jordan 23. ¿Y cómo lo supo? Lo mismo le pregunté, le dije, ¿cómo sabes mi nombre? No, me dijo, yo sé todo de ti. Uy, y yo me reí nomás. O sea, pues, si una fan puede buscar tu nombre y todo eso y encontrarlo, imagínate la policía que puedo hacer. Sí, no, pero hoy en día ya está más, ya obviamente, pero para esos tiempos, yo nunca había dicho cuál era mi segundo nombre, ni mi apellido, nada. Pues entonces era algo como que estaba, como, me entendí, como oculto y no sé, sí, cómo ella lo supo. ¿Qué pensaba tú? Sí. Hace poco, un productor, creo que era chileno, dio una entrevista y dijo que en Chile había más dinero que talento. No sé si lo ubicas tú, es que no recuerdo el nombre. Entonces quería preguntarte si tú estabas de acuerdo en eso. En que hay dinero, pero falta talento en Chile, dijo. No estoy de acuerdo con eso, hermano. Yo encuentro que hay mucho talento y faltan oportunidades. Eso es lo que falta. Porque dinero puede haber en todos lados, pero el dinero está mal repartido en Chile. Hay gente muy pobre como hay gente muy, muy rica, ¿me entendí? Y así es como en todos lados, pues, si se divide. Jordan, cerramos. No, espérame. Jordan, 2019, tú dices que la música ha empezado como a subir un poco, la música urbana. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha tardado tanto? Los puertorriqueños lo han hecho desde los años 90. Dominicana viene ahí desde el año 2008 rompiendo también. Argentina ya tiene sus años, ¿sabes? ¿Qué ha pasado con Chile? Yo creo que son las generaciones, hermano. Son las generaciones que, por ejemplo, en Puerto Rico ya venían hace muchas generaciones atrás haciendo música y dando el ejemplo que se podía generar dinero. Y yo creo que la generación de nosotros se demoró un poco más porque estábamos chicos. Todos nos criamos escuchando a Puerto Rico, ¿me entendí? A República Dominicana. Y eso yo creo. Estábamos todos chicos y a la vez que toda esa generación que se crió escuchando nos esa música... Nos enfocaron en hacer música. Cuando creció, nos dimos cuenta, cuando todos los que estamos en la música, nos dimos cuenta que podíamos hacer la misma música que ellos, pero con nuestra jerga, con nuestro coa, empezaron a salir de todo. Porque antes no habían productores, no habían beatmakers, no habían camarógrafos, no había fotógrafos, no estaba incluido el mundo en la industria de la música, no había muchas personas que se dedicaran a eso. Entonces era difícil de que saliera un artista. Lo que había era rap, hip hop, habían sus raperos y sus hip hoperos, sí, en Chile, que igual pudieron lograr hartas cosas. Entonces cuando por ejemplo empezaron a salir un productor, salió otro beatmaker, otro artista y otro que graba videos, y así se expandió todo. Pues, y hoy en día es grande la industria en Chile, hay harto. Sí, ¿ya es millonaria la industria? Puede decirse que sí, hermano. A todos nos está yéndonos bien y estamos todos haciendo las cosas bien y cada vez va creciendo más paso a paso. Estamos todos como poniendo nuestro granito de arena para que el género suba y podamos... Entonces, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué no firma? No es miedo, hermano, no es miedo, sino que estoy negociando, como te digo, ¿me entendió? No es que yo me tengo fe, pues yo sé que lo que estoy haciendo está bien, pues, y si he llegado aquí solo es por algo. Entonces, cuando yo firme es porque la gente o la firma que quiere estar conmigo es por lo que yo pedí, porque uno pide cosas, pero después viene y te dicen, no, es que esto es así, así... ¿Cachai? Y quieren ellos ponerte las condiciones. Eso sí, pues están invirtiendo. Entonces yo no necesito eso porque yo, gracias a Dios, estoy bien. Puedo hacerlo solo, puedo seguir solo, ¿me entendí? No puedo sustentarme solo, sé que lo puedo hacer. Y yo el día de mañana igual quiero tener mi propia compañía. O sea, yo ya la tengo. Los Patos Feos Incorporated. Sí.
Pero no es como un sello discográfico profesionalmente, ¿me entendí? Cómo se hace la cosa aún. Pero para allá voy, estoy enfocado en eso. Lo importante es que tienes la idea. Sí, sí, ¿no? Y ya está armándose ya, pues ya tenemos como su movimiento grande en Chile, Los Patos Feos, y el día de mañana quiero que sea como oficial, pues poder darle la oportunidad a nuevos talentos, firmarlos, distribuirlos, ayudarlos monetariamente, levantar carrera. Para que tú veas cómo es la cosa. Tú querrás que ellos firmen contigo, pero tú no quieres firmar con ellos hasta que tú no te den lo que tú quieres. Exacto. Bueno, porque él sabe el valor que tiene. Si bueno, no te das, no sé, digo yo, si tú mismo no te das valor, nadie te lo va a dar. Que sí, pero es raro la situación. No. Es como que yo, a mí no me gusta que me entrevisten, pero yo sí, estoy ahí para entrevistar a la gente. No me gusta. Es que hay gente que nace para ser líder y hay gente que nace para ser claro. seguidor. No sé cuál me ha tocado a mí, pero no me gusta hacer que me hagan entrevistas. Jordan, ¿en algún concierto has tenido un momento así que tú digas que hayas corrido peligro, que puedas contarlo? No sabría decirte si peligro, hermano, pero sí he estado al lado calentones. He cantado así en pantano, nosotros le llamamos pantano, que es peligroso. Que no sabías realmente dónde te metías, en la zona donde estabas. No, sí sabía, no. Pero obviamente que uno va frío, porque igual uno ya ha andado en tantas cosas, hemos pasado aguas peor, entonces... Ya estamos preparados para ir a cantar a cualquier lado. Oye, Jordan, ¿aquí en España no te ha parado la policía? ¿O no te han juzgado así como...? Sí, me han parado. Porque aquí te ven así con un flow diferente. Antes sí, ya como cantero... Claro. No, sí me han parado... Bueno, la primera vez que me pararon fue como más... Como tensa la situación, porque yo... Fue cuando vine la primera vez. Me había rentado un auto en el aeropuerto. Y justamente andaba por el centro de Madrid. Y me pillé con estos camiones de la basura... Sí. Que se quedan parados media, 40 minutos. Y uno tiene que esperar. Oye, en Chile no, pues en Chile uno pasa por al lado. Y entonces, está ya. No me jodas, ¿intentaste pasar por el lado? No, lo esperé. Y la cosa es que fui a comprar. Y dije, ya, no importa, ya perdimos como 40 minutos y fui a comprar. Y cuando me volví, me lo pillé de nuevo, de vuelta. Ay, no quería esperar de nuevo 40 minutos. Entonces, como que buscando las calles por el mapa, por dónde me meto, no sabía por dónde irme. Y por ahí me equivoqué, como no conozco mucho las calles, me metí contra el tránsito. Contra dirección. Y justo me vio una patrulla de policía y me pararon así, pero... Bueno, pero le pararon porque estaba contra dirección. Yo pensaba que lo habían parado por cómo él va vestido, porque aquí en España, si te ven así, con ese oro... Caminando me han parado por así. Por ejemplo, lo traía en un scooter y también me pararon ahí. Y me dijeron que no podía andar en los scooters por las veredas, porque yo andaba por entre medio de la gente. Y ahí me explicaron que los scooters son para la calle... Uh-huh. Sí. Me pidieron el pasaporte, obvio, y le expliqué que soy artista y... No, pero todo bien, pero sí, la policía ha sido súper amable con Sí, pero con te aplicaron la multa. ¿No? No, te la pusieron. Qué raro. Joder, pues sí que caíste bien, chaval, ¿eh? Sí. Porque sí, son muy, muy amables y todo lo que tú quieras, pero tú, la multa no te la quita nadie. No, y tenés aquí, Dios, para no ir en el texto, tenés que ir con casco, ¿con qué más? Con luz, no sé. Sí, con el casco, con tu carnet de conducir. Y un chaleco. Lo mínimo. No, en el scooter, un chaleco. Ah, el chalequito. Sí. En el casco y el chalequito. Que es obligatorio, es obligatorio. Lo que pasa es que aquí en el hospital Qué vergüenza. Aquí está aquí. Aquí hay el dedito más gordo. ¿Qué es lo raro más raro que tú has vivido aquí en España? Que tú has dicho, joder, pues yo no me lo esperaba, O que sea diferente a Chile. ¿Qué puede ser? O que hagan con la comida algo que allí no se hace. No sabría. Las mujeres, por ejemplo. Por ejemplo, los mexicanos dijeron que ver a las mujeres haciendo tople. Por ejemplo. Que como que México no es muy... No, yo no he visto eso todavía, pero me han contado que creo que hay playas que son así. No, en todas. En todas te hacen tople. Sí. Sí. Lo que me he sentido como extraño, que es raro aquí, que la gente igual es súper respetuosa a la hora de acercarte y pedirte una foto o un video, como que no te toman una foto y no te graban sin tu consentimiento. ¿Me entendí? Como que ellos vienen con el teléfono, pero se te acercan primero y te dicen, oye, ¿no puedo hacer una foto? Sí, bo. ¿Me entendí? Y en otro lado no, por otro lado llegan con el teléfono. Oye, ¿me entendí? No te piden permiso. Una foto, un video. Llegan con el TikTok ya. Son súper respetuosos, así como que... Oh, disculpa por molestarte. ¿Me entendí? No, oye, una foto y discúlpame por molestarte. No, hermano, tranquilo. Es que claro, Bad Bunny hizo mucho daño cuando tiró ese iPhone, ¿sabes? La gente se lo piensa dos veces. Joder. Dice, escúchame. Claro, No, y yo soy súper amable, igual con todo lo que se me acerca. Me gusta hay mucho. Hay que ser agradecido con los fans. Sí, pues obviamente, sí. Jordan, ¿y cómo te va con las mujeres? Aquí en España, como que... Me apoyan harto. No, pero escúchame, nosotros... Tú eres latinoamericano. O sea, nosotros somos de sangre caliente y somos muy expresivos. Nosotros, diablo, mami, qué culo, ¿sabes? Nosotros decimos ese tipo de cosas. Cuidado. ¿Tú lo has dicho aquí? Aquí te denuncian. No, yo soy súper respetuoso con toda la... No, porque un piropo es...
No, eso no es un piropo. ¿Qué es eso? No, pero... Allá vamos. Eso está como prohibido en Chile. No, no, ah, se puede, no se puede acosar a una mujer ni... ¿Has visto? Y nunca he tenido como esa personalidad yo de como acosar a una mujer sin su consentimiento. No, yo también soy igual. ¿Has visto? Eso es acoso, que te quede claro. No, me imagino si en Chile está de moda funar a la gente, es como le diga a una mujer en la calle, te funan al tiro. Aparte, os quiero decir que los hombres que hacen eso, atractivo cero. A las mujeres nos gustan los hombres que se ponen así un poco en plan difícil. No que un hombre te venga ahí de baboso diciéndote no sé qué del culo y no sé cuántos. Sí, ah. Pues de ser incómodo igual para una mujer que venga alguien y no sé, le grite algo o claro. Le chifle, bueno, en Chile se chifla, que es como que tiene un silbido así como que... Todo depende de la mujer, ¿eh? Sí. Y eso. Ya está, hemos concluido. ¿Alguna última pregunta que quieran hacer, no? Ness, ¿y estos tigres que no te dejan hablar? Es verdad, Ness está irresponsable. Muy callado. Me amplió la mica, bro. Ness, cuéntame un poquito de ti ahí brevemente para conocerte un poco. Productor musical. ¿Sí? ¿Tú viniste con él? Sí, con Jordan. A España. Sí, con Jordan. Tú eres su productor. Productor. ¿Y qué tal te va? ¿Es difícil trabajar con él? Me dijeron que sí. No. ¿No? No. Sí, tú me dijiste que sí. No. No. Muy indisciplinado. Dije que era indisciplinado, ¿es cierto? No. Y que llegaba tarde. Y engreído. No. Engreído. No. Hey, no te aproveches, Cristian, ¿eh? No, no. No, todo lo contrario, ¿no? Sí. Es un muchacho que tiene futuro. Demasiado. ¿Ves? Buah, es que se le nota, es muy humilde, muy amable. No es porque esté él aquí. Tú sabes que yo funo aquí a todo el mundo. Pero hombre, 7 este y 8, 15 canciones se va a hacer. Literal. Tiene 22 años, ¿eh? Ay, 23, qué joven. 23. Ah, 23. ¿Qué joven? 23 ya. Jordan 23. Jordan 23. ¿Y qué pasa cuando tenga 24 años? Se lo cambia, ¿no? La... Jordan 24. Sí, me han molestado con eso, ¿no? Sí, soy el Jordan 23, que tenía 18. Así, seguimos con el nombre. Ya. Sí. Ya con mi pregunta y cerramos y entramos ya en el tema musical. Joder. Jordan, ¿te consideras realmente el rey del maleantero? Joder, del maleanteo. ¿Del maleanteo será? Sí, ¿verdad? Eso. No sé si el rey, pero yo siempre he tirado, tengo una barra así como que digo la ficha del maleanteo y tengo un tema que se llama Los Dueños del Maleanteo, que es con Endo. Entonces yo, ¿qué me siento que yo estoy representando como en mi país? Estoy representando el maleanteo en los perreos. ¿Entiendes? No, porque maleanteo lo puede hacer cualquiera, en trap, ¿me entendí? Sí, pero tú sabes. Perreo, maleanteo, es como difícil escuchar a alguien haciendo pero eso. Pero tú sabes por dónde va, ¿no? ¿Eh? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes por dónde va, no? Sí. Haz la pregunta, haz la pregunta. Se pone nervioso. Tú, bueno, tú en tu... A ver, tu opinión personal, ¿vale? ¿Tú consideras que Saramay es uno de los duros de Argentina? Vale, por eso. No puede dejarlo pasar. Sí, hermano, todos le ponen bueno. Yo considero que todos los argentinos están poniéndole bueno y todos los peruanos y todos los bolivianos. Él, no los argentinos en general. Sí, hermano, el hombre es duro. Le pone. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Por qué hubo esa polémica en su momento? Ya hizo la pase. Hermano, ¿sí la pase? Yo, como te digo, yo soy bastante serio para mis cosas y no me gustan las polémicas. Yo, si tuviera un problema con el hombre, voy de frente y se lo digo a él. No por detrás de una pantalla en una entrevista. ¿Entiendes? Hombre, ¿no? Después de fajarte... Hubo su polémica y todo, pero son guas del pasado y son guas que son por las redes sociales, ¿me entiendes? ¿No? Sí, pero te digo algo. Un malentendido. Conociendo lo poco que te tengo conociendo. O sea, el hombre me tiró la pelada a mí y yo también. Pues si a mí el que me tire la pelada, yo se la tiro de frente y mal. Y el que es respetuoso conmigo, yo soy respetuoso y un caballero. Sí, pero te creo cuando tú dijiste, si el hombre me cae mal, yo tengo que decir algo. Voy y se lo digo de frente. Claro. Exacto. Viene de la palabra de un hombre que dijo que se fajó a tiro con la policía. Eso, lo de menos, enfrentarte con un artista y decir, mire, no me gusta su música y punto, ¿qué pasa? Supongo que para ti es una tontería, ¿no? No una tontería, hermano, pero como te digo, yo soy serio y no me gustan las polémicas, ¿cachai? Entonces esa guas se presta, esas preguntas se prestan para polémicas y esas guas no me gustan a mí. Son para polémicas las preguntas. Sí, esto peruano. Está feo. Fúnenlo en Chile a este peruano. Sí. Atención, Chile. Van a hacer los peores en Chile. Persona no grata en Chile. No, y en Perú, que no puede entrar a Perú. También le tiraba a Colombia. O sea, tiene una. Está acumulando una serie de países. Que los chilenos son engreídos. Madre mía. Se le cayó la movie. No, mi hermano, no. Es que es peruano. Está bien, mi hermano. No voy a hablar nada porque no quiero entrar en polémica contigo para que mañana mi nombre no esté sonando ya en la televisión chilena. ¿Qué tú quieres dejar dicho con eso? Por eso. Mira, si no es porque siempre no me gusta la polémica, yo te reto a que entre en polémica con él. No. Pero sé que no tiene cojines. No es eso. Sino, te mete dos contestaciones rápidas. Creo que todavía le falta un poco para entrar ya en discusión conmigo. ¡Oh! ¡Oh!
No, todo bien, hermano. Yo me tomo todo con humor, compañero. uno tiene que reírse, lo más hermano, y bajarla bien. Yo me tomo todo con humor. Está buscando el TikTok, que no tiene muchos seguidores. Sí. Vale, vamos a la parte musical. Jordan, te pido mil disculpas por el ecuatoriano. No, tranquilo. Vamos a dejarlo violar causa. Vamos a darle. ¿Quién me va a presentar? Venga, va. Vamos a darle, va. Dale. Yo, gente, esto es AC Radio Show. Venimos con Jordan 23. Zumba. Zumba. ¿Agüita? Agüita para la garganta, compañero. Y lo fuimos. El Jordan 23. Ah. Wow. Ness on the chip. Dímelo, Ness. Ahora, ¿cómo dice? Si tú quieres, te lo meto en la cabaña. Te vienes como champaña. Escuchándome se baña. Al pueblo lo lleno engaña. Te lo meto en la cabaña. Te vienes como champaña. Escuchándome se baña. Al pueblo lo lleno engaña. Te lo meto en la cabaña, en la nave o en la suite. Tú eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandit. Dale, ponte en 40 que te voy a llamar de trip. Berreando en la discoteca, la baby la conocí. En Madrid le dimos corte maldí. Mami, tú estás pa' mí como yo estoy pa' ti. Le gusta chingar el line, jebure en Madeín. Directo de Medellín, me shorté los Louis Butín. Pa' chantarle todo el kit, se lo metí queda high. Ella corte pelo light, sobre todo lo que fight. Me la tiro con la vista pa' la bola y can ride. Se lo metí queda high. Ella corte pelo light, sabe todo lo que fai. Me la tiro con la vista pa' la goel y can ray. El Jordan 23. Si tú quieres, te lo meto en la cabaña. Te vienes como champaña. Escuchándome se baña. Al pueblo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña. Te vienes como champaña. Escuchándome se baña. Al pueblo ya lo engaña. ¿Cuál está? Ah, dale, dale, dale. Yeah. Estamos aquí improvisando. Línea, yo nunca me cambio de bando. Yo te estoy parlando. Lo que después los shocks lo tuve que vivir. Yo para salir de la población tuve que buscármela. No me importan los giles que están tirándome la vela. Porque yo no le voy a bajar nada. Yo solamente me importa lo que me diga mi familia y mi mamá. Por eso sigo joseando. Ustedes saben que estamos controlando. De Chile estamos dando. Leo yo corte. Y siempre para arriba y para abajo con un porte. A los giles que me tienen mal, a los voy a mearlos como un porte. No me tiren la vela porque ustedes contra mí son torpe. Yo no tengo compé. Yo te oiro para de barra easy. Esto es easy, a los giles los tengo en crisis. Yo tiro par de misil. Tengo perreando a los malentis. También tengo perreando a todas las misis. Me gusta improvisar, de cantar. Yo no voy a parar, yo vine pa' ganar. Me gusta josear. Y a todos los de mi compañía los voy a pegar. Y de pelo show lo que estamos en el calentón. Ustedes saben, soy cantante, vengo de la población. De menor estoy puesto pa' la acción. Y las pistolas mías todas tienen el botón. Y me gustan los peines 30. A los traficantes los pongo a pagarme renta. Yo soy el que los tiene cuenteado. Porque saben que vengo de la intenta. Y tengo más letra que una imprenta. Se muere si alguno conmigo inventa. Estamos sonando para los tiempos de Baby Rata. Kendo Capo ni la 40. Me gusta el maleanteo. El vivo de los patos feos. Al que me tire la pela le voy a bajarle el dedo. De menores de me busco la moneda. Porque de menores de yo la joseo. Brrr. Dice Aguante.
Mercedes-Benz. Tengo duro el dick, tengo duro el pen. Yo sé que te gustan los billetes de 100 y te los voy a meter, te lo duro también. Y nos vamos a recorrer Barcelona. Si tú quieres, yo te llevo a conocer toda mi zona. A la baby le gusta tomar la crona. Yo soy maldito por la red y más maldito soy en persona. En la guata respeta la cuarentona. Si tú sabes que yo sé que te controla. A la baby la tengo moviéndome la cola y le gusta bajar los whisky con Pepsi Cola. Y dentro del party la tengo quemando Mari. Le gusta la pali, la baby está puesta pa' mí. Ella sabe que yo voy a hacerme millonario. Salimos del barrio, yo no tengo salario. Tengo compañeros ladrones y par de compañeros sicarios. Me bajo por el aval que rafique pasta. A los giles se los meto y dicen pasta. Están doblándome el pantalón porque me hicieron la pata. Le voy a tirarle unos de re para la canasta. A tu perra se lo pongo y dice pasta. Ella sabe que conmigo se viene porque yo tengo todos los papeles. La tengo a Piacer y recorrimos todo Milano. Si tú quieres nos vamos todos de la mano. A los giles le matamos, la seca por los sanos y bregamos piano piano. Y vámonos, tú y yo, arriba de la jipeta. Baby, te voy a hacerte completa. Tú sabes que para el perreo yo tengo la receta. Y no existe algún hijo de la perra que la cae al watermeta. Tengo corta y tengo mesa. Estoy joseando pa' llegar luego a la meta. A la baby la tengo flotando, pero en qué tal. La tengo inquieta con el perreo que yo le tiro. Ella sabe que soy línea, yo nunca me piro. Te voy a echar tanto un beso en el cuello, corte vampiro. Yo a los giles como pelela los miro. Baby, toma dos lucas pa' que te haga el pelo. Si tú quieres, rolo un bate y contigo vuelo. Dale, vamos a recorrer el extranjero. Yo en la cuenta te la lleno de cero. Yo sé que te gusta el dinero y te gustan los bandoleros. Yo nunca pongo pero a los giles los miramos como cenicero. Yo no voy a parar hasta ser el primero. Estamos en el top ten. Mami, ese traje Dior se te ve bien. Yo sé que tú quieres que yo te dé, así que vente y trae una amiga. Ahora fuimos maleanteo. Dice, ya. Acá andamos con peines de banana. La baby le matamos la gana. Llama si tú quieres saber que tengo a mi pan activo. Y también tengo todos los cuernos chivos. Lo que tiro me lo vivo. Yo ya ni siquiera escribo. Si tú quieres yo me la vivo contigo. Baby, vente conmigo que yo puedo ser tu amigo. Y dale, montate en la nave. Que yo sé que te entero, a ti te cabe. Los giles me ven y que han grave. El que no me la de que me lo mame. Porque estoy logrando lo que ninguno ha logrado. Yo estoy leyendo una ficha dentro de los bravos. A los giles los tengo a todos atrapados y cuenteados. Porque saben que todo lo que he tirado es verdad. Ustedes están pa' la caga. Yo de cantar no voy a parar. Me la estoy robándomela en el perreo, en el rap y el trap. Pa' que sepan lo que pa' me gusta la pistola. Con el maleanteo que le echó la tengo moviéndome la cola. Le gusta fumar Marisola. Y ella sabe que yo la pongo y la controla. Y le gustan los maleanteos de los patos feos. Le bajamos el dedo. Cuatro guandamos ready para el tiroteo. En la calle yo nunca los veo. Mucho menos los veo en el banco. Ustedes saben, yo soy antinarco. Me bajo por el avaloji que te quiera ponerse el poncho, el casco. Ya no me gusta la pelco. Si tú quieres yo te pesco. Ya aquí en la radio la cogiendo concierto. Ustedes saben que estamos en lo cierto. Los chilenos estamos controlando. A la baby la tenemos bailando. Ustedes saben que ahora estamos dándole. 8 gotis de pana yo estoy gastando money. Le gustan las botellas de honey. Ella sabe que mi perreo la pone horny. Y le gusta la molly como antipoli. Dale todo tu colín que yo le voy a darle el mío. Le gustan los bandidos que se han criado en el cajerío. A los giles que andan en reloj mandamos por el desvío. Porque ando con puro hermano mío. Rescate a todos mis compañeros. Le dije que soltaran la calle y soltaran los fierros. Porque en esta guay plata. Y vamos a hacer cagar a cualquier hijo de la maraca que se quiera pintarse las patas. Voy a echarme el metal a la guata y vamos a resolver. Tengo pura metralleta, no me gustan revolver. Yo no soy el mismo que era ayer. Los voy a atender porque saben que lo atiendo. Tengo mi fulete extendo. Cada vez que salgo pa' la calle yo me siento estupendo. Yo robo, no vendo y de nadie dependo. Ustedes saben cómo andamos. Pero vamos a poner el lío. Thank you.
se dice. Esta corte perreo, pone la corrida en la acción. A la baby le gustan los ladrones. Ella de pana de mí me lo come. Y ella quiere ver todos los pistolones. Y yo le voy a comprar lejos tenis y calzones. Modélamelo, Victoria. Chingándote te voy a llevarte a la gloria. El polo lo que tenía antes escoria. Conmigo se viene como. Y le gustan los hardcore. Me la tiro en tiempo récord. Baby, tú sabes el tecor que le damos pa' acá. Tenimos corta y me sano, andamos pa' la gaga. Andamos dándole el meo bajo de estilo. Parker One me compré un cocodrilo. Andamos dándole otro estilo y fumamos puro fino calcino. Le gustan los purple hay, a mí la pelo light. Yo sé que tú quieres que te deje high. Si tu vuelo lo te dice ven, yo te digo bye. Dime por qué tú solita te tocas y con mi tema se la roa. Le gustan los chilenos que le chanten el puro goa. Ella se toca toa y se viene porque sabe que quiere probar. De mi ADN tengo Sholuca en la muñeca. Ella conmigo solita peca. La tengo afeitada, cortecito muñeca. Esta coqueta, su mirada. Ella quiere que la deje mojada. Flow cascada, por la noche llama y me pide ABBA. Quiere que la aterrice la nave en la cama. Y yo te lo voy a meter. Tú eres el diablo en cuerpo mujer. Baby, ven para acá que yo te voy a darte puro placer. Tengo cualquier mujer y me sobran los papeles. Si tú no estás rica, mami, déjame decirte que te voy a hacerte la L. Yo sé que tú quieres chele. Dale, montate en el merche. Le digo que aproveche porque en breve me voy a internacional y lo voy a poner a tu mamar. A mí ninguno me va a parar. En breve vamos a ganar y vamos a coronar par de millones. A la baby le gustan los locotrones. Ella se compra los tenis y calzones. Conmigo se viene porque sabe que yo ando con puros ladrones. Nosotros no traficamos de menores. Te metimos mano igual que el guala seca. Se la matamos, improvisamos y todos los temas los pegamos. Está guapo lo sano. Jordan 23, los patos feos incorporé. Dice, wow. La combi de Sholucas para arriba. Nosotros ni al papá le comimos la comida. Importante alguno de los tuyos conmigo se meta porque les voy a ponerle la garata fría. Le gustan las pistolas, dale 20 pa' cama y mi que te tengo moviendo la cola. Y ojé que tú quieres un poco de jarabe y persicola. A la baby la tengo tocándose sola y le gusta que le improvise. A los giles los dejamos atos con cicatrices. Donde yo pise, bajo con 10 lucas. Importante algunos de los tuyos aterrice. Andamos mente fría, todos los míos están al día. A la baby la tengo vestida y después de eso la voy a dejar la vestida. Vamos pa' la Louis Vu. Si tú quieres esta noche te voy a hacerte un debut. Me encantó ese look. Yo tengo más leche que un bu. Búscame en Facebook, on YouTube soy la ficha. La baby quiere que le llegue ya escuchando unos temas de toquilla. Aquí en Chile andamos dando los estilos, pura ficha. Dice. Cualquier cual le cambiamos el flow. Estamos improvisando aquí en Radio Show. A los giles los noto el low. Porque los notes que están volados en Perco. A la baby la tengo tomando Perco. Se llámame cuando te dé las 12 pa' ponerte en pose. Dile a los giles que evite el roce. Que la 40 está enferma y esta noche tose. Te voy a hacerte flow. Cualquier cual llegue yo. Andamos todos de menor. Estoy dándole mi corte de que saque pa' la calle de pelo choclo yo. Venimos todos de la población. Nosotros estamos ready pa' la acción. Porque el guasi tú quieres sentir la presión. Vente pa' acá free pa' mi compa en la prisión. Haciendo par de meses por el pico, la poli, fiscal y todos los jueces. A mi mami le digo que por mi rece. La calle pa' los tiburones, veré hasta los peces. De pelo yo lo manduve tirándome pura perse. Si no es de menos no vale, yo metí mano de antes de los 13.
preocupa por mis compañeros. Me pinto la cara y les voy a rajarle a todos los giles la guata. Tú sabes que nosotros anduvimos hasta pata. Dice. Dice, directamente desde el pantano, a los giles les vamos a matarle la seca por los sanos, pa' que todos mis compas andan con peines de banano. Ustedes saben que nosotros no bregamos, de Chile pa'l mundo, les voy a quitarle la vida en tan solo un segundo. Yo soy línea, yo no me confundo, y por marea alta yo nunca me hundo. Nosotros venimos todos abajo y no hay pistola, nos pescamos a puro tajo, los mandamos pa'l carajo. Ustedes saben que yo igual que el gualo rajo, igual que los vi. Compañeros, ne, tiramos una pista, que tengo la cima en la vista. Tengo como 27 baby en la lista, esperando que la pista y que la despista, pa' que las corone. Nosotros andamos todos de menores, controlamos las poblaciones. Cualquier gua tenemos los pistolones con extensiones pa' detonarlo. Yo sé cuánto caso y cuánto valgo. Estamos dándole corte aquí en Barcelona. A la baby le gustan los malditos que le den el corte en persona. Nosotros somos los que controlamos la zona. Dice, aterrizamos aquí en España. Coronamos par de temas y celebramos con champaña. La baby dice que conmigo se viene porque sabe que tengo el ADN en su boca, flow piraña. Yo la mojo toa, ella jae que mis compañeros dejan tiempo récord, se la roa. Ella es la poetoa, le encanta que le chante el coa. Y conmigo se viene de moja como una canoa. Y ella quiere que le compre una Louis Vuitton. Esta noche la debuto. A la familia de Logi la voy a vestirle luto. Estos perros Pluto lo exploto. Cuarto con mis compañeros en moto te explota. A plena luz del día lo pongo a comer colado y comía. La ficha mía, ustedes no ganan ni en la calle, mucho menos en fiscalía. En menores te anduve metiendo mano, pero ahora estamos cantando y bregamos con los giles por lo más sano. Ahora que contamos, a los giles los aplastamos. Pa' acá hay millones. Ustedes saben reproducciones. El pasón de todos los pasones. Yo soy la cone, tu cone, lo más pagado de Chile. Andamos anti-gile. Basta ya, compañero, basta ya. A la baby le gustan los malditos. Baby, si tú quieres te lleno entera de besitos. Mami, te voy a explotarte el clito. Yo sé que tú quieres que yo te la haga rico. A la baby le gustan los malditos. Si tú quieres te lleno de besitos. Mami, ven que te lo hago rico. Puro palabra chileno, nada de Puerto Rico. A la baby quiere que yo le compre una cartera. Yo le digo, vente que tú esperas. Ve que voy a gamba 80 por la carretera. Cuerpo un arte, dime que lo que tú quieres, mami, que yo todo voy a comprarte. Estoy verde por chingarte, yo quiero darte, pero puto aparte. Y me encantan tus ojitos bonitos, mamita, tú estás rica, yo estoy muy rico. Si tú quieres de pana, te chingo y después te llevas a Santorini allá en Puerto Rico. Dale, vámonos a viajar el mundo. Tú sabes que yo tuve un éxito rotundo. Pero contigo yo lo hago y nunca te tengo de plato segundo. Baby, te llevo a comer los mejores caviares. Yo sé que tu giles detrás de ti tiene palé, pero ninguno se compara porque yo tengo como 5 millones en la wallet. Yo te voy a comprar lo que tú me pidas. Bájame un poco de whisky bebida. La baby siempre me pide que siga. Tiene por lolo la veo escondida. Y por ti me pinto las patas y natao. Porque el guaje los gilos va a dejarlo todo pegado. A los giles los tengo apagado. Porque todo lo que he tirado pa' la calle pegado. Y les gusta como improviso. Y a mí me gustan las pelos lisos. Mami, vente que no ando indeciso. Lo que se pensó esta noche en tiempo récord se hizo. Yo sé que te gustan los cantantes. Te voy a comprarte oro y diamante. Dime qué es lo que tú quieres. Mando a algunos de mis compañeros pa' que te lo consiga listo.
quítate. La baby tiene senda cintura. Déjame decirte que ninguno está a tu altura. Es que tú estás perfecta, me gusta cómo se te ve hasta la dentadura. Toma tu look, andas este pelo. Si tú quieres enrolo, baby, nos vamos haciendo vuelo a recorrer todo el planeta. Baby, te mando a hacerte completa. Dime qué es lo que tú quieres. Tengo fama, plata, ficha y también tengo placeres. Yo sé que es lo que quieres, lo que todo el mundo quiere es gastar dinero. Dale 20 y guárdame la Dolce, mi 4-0. Que yo por tu trasero me desespero. Baby, te voy a pagarte flow bombero. Me tení con el carro, a hello y lo voy a taparlo entero de disparo. Igual que el guayo no le paro. Yo soy una ficha donde sea que yo me paro. Ando recorriendo la Europa. Si tú quieres gastamos 10 lucas en ropa. Bajamos un poco de champán en copa. Yo te vuelvo loca, se toca escuchando mis temas. A la baby le encanta como ando en el meo. Pedazo el sistema, el logi que tenía y antes tan tema. Y creo que está pato, yo no ando pato. Si tú quieres baby yo te llevo pa' que bajemos un buen rato y te tiro unos relatos. Esta otra, es otra, ¿no? Ya, dale. Dice. Bueno, su rap. Dice. Son Lucas por el anillo. Ando pegado, pegado con todo mi corillo. Igual que el guato gil amarillo. Lo humillo cuando tiro una parte de barra. La letra de New aquí nunca se acaba. Cada vez que el 23 se mete en una cabina y graba la agua, la prendo en tiempo récord lava. Y ya tú sabes que me encanta la corte y también la meta. Tu perra quiere que yo se lo meta. Andamos dándole corte en la calle, o sea, con vereta y escopeta. Pero tengo mi mesa en caleta pa'l primero que la caja al water meta. Tengo como 5 millones en puro calcetines y como 5 en la roleta. Tu perra quiere que le dé. La tengo tirada para atrás bebiéndose una par de percose. Porque a la baby le dio un poco de sed. Quiere fumar por haze. Yo le digo que está bien. Ella sabe que nosotros andamos dándole corte anti-ley. En Chile sobra la metra, también la pistola. Vamos a dejarla más pedazos de cola. La baby le gusta fumar marisola. Pero sabe que yo soy el que la pobla, su logi controla. Nosotros somos la cones de jugones, tenemos los pistolones, honamos la población y de menores estamos puestos pa' todas las misiones. Dímelo Mauricio, a los giles los vamos a llenar los de edificios. Brr, estos giles saben que para nosotros esta agua es un oficio. Y es sencillo, estamos contando efectivo y tengo ganando todo mi corillo. Ustedes saben que yo leo pa' colvillo, porque esta agua pa' mí es sencillo. Me encanta el oro. Con buenos giles yo no hago coro. Con la policía nunca colaboro. A tu pololo lo voy a dejarlo como los toros. Con dos callos. Si tú quieres baby yo te agallo. Yo pa' mis problemas soy entero. De hombre a los giles amarillos despacho. No, les damos la mano a cualquiera. Tampoco atacamos pera. Tengo mi cartera, te quiero que me guarde la globe dentro de tu cartera. Y era los más pegados de Chile, andamos anti-giles. Dile a tu dealer que tenemos cocodrilo, pistola larga y también unos par de fusiles. Y eso que estamos puro improvisando, estamos controlando, no nos cambiamos de bando. Esta es de oro. Dice. Mi gitanita, déjame decirte mamita que tú estás muy rica. Yo sé que tú quieres que yo te den cuatro, yo soy quien te aplica distintas poses. Dile a celos y que mejor me evite el roce. Dice que a mí no me conoce, pero yo te voy a poner a fumar. Y después de esos 12, cuando me des las 12 en Richard Mille, te voy a prenderte como prendimos con los temas maripiri. Yo sé que te gusta que en la moto yo te haga un willy. Dale mete baby que estamos en los release. Si tú quieres mami yo te compro un movie. Y después de eso nos vamos a Santorini. Vamos a Nessie,
dormimos encima de un resort. Baby, yo a ti te voy a hacerte el amor. Si tú quieres te chingo, cabrón, dale, baby, prendamos un blunt y vámonos. Salgámonos de la bola. Yo sé que tú quieres que yo te meta hasta la bola. Por el Instagram le dije hola, dime por qué tú te vas tan sola. Le gusta escuchar los temas que yo canto, por eso está en tema. Ella quiere que le prenda el sistema. Se viene conmigo porque ella es mi nena. Cualquier que te toque lo voy a reventarlo. Tú sabes cuánto calcio y cuánto valgo. Pa' los giles soy sendo trago amargo. Pa' la calle salgo chipeteado por si la mosca se muere si alguno te toca. Ya tú sabes que yo soy tu loco, baby. Tú vas a ser mi loca y te voy a dedicarte unos temas de topa, baby. Discúlpame, pero te quiero quitarte toda la ropa. Cuando yo salgo solo tengo la misma ficha que si salgo con toda la tropa. Vámonos pa'l mall y explotamos 10.000 euros en ropa. Yo sé que tú solita te toca y te gusta bajar champaña cara, pero en copa. Y a ti te gusta que te cante todos los maleanteos. Le gusta el beatbox de los patos feos. Cualquier cual los giles que te tiran los meos. Baby, yo te voy a defender y después dos cedos yo te voy a atender. Tú sabes que yo te lleno entera de placer y yo no soy lo mismo que él, Rayel. Y tú sabes que de pana nos vestimos. Combinamos y nos vamos para la mochino. Baby, todo lo que yo tiro lo vivimos. Ya ni siquiera escribimos. Hasta guay, hemos tirado, hermano, viejo. Estamos para la masa ya, tío. como 1000 grados de calor aquí. Ah. Sí. Sería un misterio ahí, tío, ¿no? Ah. A la baby le gustan cantantes, pero que le den el corte maleante. Si tú quieres, baby, yo te voy a llenarte entera. De los pies a la cabeza, diamante. Y te compro una cartera Hermes. Tú eres mía con el duermes. Yo soy el que a ti te atiende. Baby, yo estoy verde por dártelo. Yo sé que te gusta mi glow. Ven, que quiero dártelo. Oh, la baby se me peló. Oh, cuando me vio la glow. Oh, yo sé que a ti te encantó. Oh, el corte de maldito. Si tú quieres lo vamos a bajar lo rico, baby, y prendimos un pito. O si tú quieres prendimos una macoña. Déjame decirte, mami, que tú eres mi doña. Dale, vamos a recorrer toda la Europa. Dale, ven que yo te voy a comprar ropa. Tráeme a tu amiguita pa' la tropa. Que esta noche a ti te toca. Vámonos en la mano a pasear por Milano. Yo sé que tú vas a guardarme el auto en el banano. Mami, yo te voy a hablarte claro, yo a ti no te amo, solamente te quiero. Yo sé que te gustan los cantantes bandoleros. Vente pa' acá, mami, que pa' gastar hay dinero. Llevo de la cuenta, tengo par de cueros. Esperando que les dé, pero no están al nivel. Al ojí de tu bololo lo voy a dejar caer. Dile al toque que ando con rifle y los vamos a atender. Dale, quítate la Jordan. Yo estoy flaco, pero los bolsillos me engordan. Yo ahora la baby en la lista, a mí me sobran. Y todos mis compañeros y tiran pelas, te la cobran. Y todo el corillo está planchado. Somos puros malvados, todos de los bravos. Cualquier guan, andamos enteros detonados. Y pa'l lugar que yo he llegado, la bandera la ha chantado. Andamos chantando la bandera. Y era estoy dándole el corte dentro de la carretera. Tu baby tiene pura ficha ramera. Por eso aquí no se le da. Porque le vamos a darle sin piedad. Dale, vente, que te voy a comprarte un vestido. Creo que contigo, baby, me fecho cupido. Más de 10 veces yo ya me he ido. Pero lo que pasa es que yo me he recorrido. Dale, ven, que no te voy a dar beso. Yo sé que tú te sabes el proceso. Ponimos par de temas, prendimos un leño antes de que hagamos el sexo. Si te lo meto con condón. Ya tú sabes que yo tengo el don de la improvisación. Estamos sonando pa' los tiempos de Dono, pa' los tiempos de Tego Calderón. Tengo el don, pa' Hello y un plop plop. Ya tú sabes cómo andamos, cualquier cual tengo mi glow. Pa' que quedas en tierra. Nosotros estamos dando los shockers, homo, la nueva era. 10 lucas en pura pinta. La baby a mí me gusta porque de la otra baby es distinta. Creo que ella está extinta. Ella conmigo es la pinta. Ness, estamos haciendo millones. Puro bandido. Directo del cajerío. Los giles están arrabados. Los tengo en código pío.
Nosotros venimos todos del cajerío, por eso no pagamos porque no tenemos ni frío. Vaca y pistola, tengo a todas las perras, va moviéndome la cola. Yo sé que tú te descontrolas y cuando la perreo me gente la pistola. Choca la pistola, la baby se viene sola, quiere que yo se lo ponga porque tiene agenda cola. Dice. Yo de maldito improviso. Cuando llega el 23 la quiero atar pa'l piso. En tu buribe me hiciste un hechizo. Yo sé que te gusta que te deje el pelo rizo, chacona. Te lo voy a metértelo, pero me voy a meterme pa' tu zona. Yo sé que te gusta bajar una clona conmigo. La baby en tiempo récord se detona. Y me gusta cómo se te ve ese escote. Dale 20 paga que yo por ti me la tiro al toque. Guárdame en tu cartera, Louis Vuitton, mi glope. Y te dejo a potope y dale que te voy a ponerte a brincar. Yo sé que tú quieres que yo te dé, te voy a poner a cantar. Así que no te me corretees, que nosotras andamos en la brea. Y te voy a montar hasta arriba la BM. Yo sé que tú quieres que yo te meta y te dé mi ADN. La baby conmigo siempre se viene. Y yo la mando pa'l beauty, ella se anda puti. Le gusta quemar blonde y tutti frutti. Ella quiere que le dé, por eso conmigo está la groupie. Y te voy a comprarte unos Victoria's Secret. Lo que hagamos se va a quedar en secret. Ya tú sabes que yo soy el 23. Si te echo una, te echo una más de tres. Tráeme a tu amiga pa' mi compa el Nes. Nosotros anduvimos a pies. A los giles le tiramos bless. Nosotros somos exclusive y TF. Andamos de menores deschantando la mano. Pa'l que quiera problemas, se la matamos por lo más sano. Marrano, a la baby la compramos, puro ferragamo. Yera, yera. Los nuevos de la carretera, Shishitumare, de Chile va al mundo. Jordan, te debo una cena, te debo. Por lo menos. ¿En dónde? ¿En dos botellas más de agua? Te debo una cena y un masaje feliz. Claro, un masaje feliz. Está raro eso, está raro. Pero si tú, pero si es tuyo. ¿Y qué gana él si lo haces tú? ¿Cómo así? ¿Se lo vas a dar tú el masaje feliz? Porque entonces será triste. Pues no sé, dependiendo. Digo yo, no sé. Si él quiere que se lo dé yo, si quiere que se lo dé otro. Pero un masaje feliz. Bueno, el masaje triste lo daría yo. El masaje feliz lo daría otra. No sé, Jordan. Yo creo que se merece algo mejor, ¿eh? Después del pedazo de concierto que ha dado. O sea. Jordan. Hagamos. Implantate un récord en Hace Radio. Lo que llevan el conteo y lo que llevan la cuenta fueron 15 canciones que se hizo. Wow. Una mixtape en todas reglas, junto con una EP, junto con un álbum. 5 EP. Ahí hay de todo. Hay de todo. Jordan, ¿qué tú vas a hacer si uno, porque eso fue la mayoría improvisado, o sí, por no decir todo? No, todo. Todo improvisado. Sí, todo improvisado. Todo. Jordan, ¿qué pasaría entonces si te pego un tema de eso? Como yo tengo previsto que va a pasar. Dale, bro, no va, pues, hermano. Sí, ¿no? Sí, pues no, y tenemos harto, hermano, si me gusta hacer esa base. Sí, pues mira. Jordan, pensé que tú no me querías cantar, ¿eh? Pensé que tú no ibas a cantar. Pensé que estaba esa limitación contigo porque por miedo. Pues no conoce el país, no conoce la radio. Y no, te juro que pensé que no iba a cantar y me sorprendiste, ¿eh? No, hermano mío, estamos fríos en todos lados. ¿Tú sabes que hay aquí cantantes? Aquí yo me siento en casa, hermano. Chócala. Hay cantantes que no quieren cantar. Es raro. ¿Sí? No coincide la cosa. Ya. Impresiones. Empezando contigo, Cristian. Venga, va. A ver qué dices. A ver, Cristian, ¿qué dices? Escúchame. No, es de ecuatoriano. Qué malos. Creo que no me esperaba menos, de verdad, felicitarte, porque como justamente hace lo había dicho, que nadie acá se ha sentado y ha hecho el récord de canciones que lo que tú has hecho. Y de verdad, me impresiona que todo ha sido improvisado. Y como tú has dicho, tú tienes el don de improvisación. Y por favor, a los chilenos diciendo, dejen de decir que el pisco es peruano. No, perdón, que es chileno. Se mató solo, ya. Se mató solo. Esa es parte del show, nada más, señor. Y señor Saramay, esto es talento. ¿Qué tú quieres decir? Que si Saramay viene aquí, no hace 18 temas. Yo no he dicho eso. Okay. Sí. El señor Saramay, a ver si tiene cojones de venir aquí a hacer tantos temas. No, a ver si cualquiera tiene cojones de venir aquí a hacer. Estoy impresionado, la verdad, porque yo sí que me gusta tu música, pero cuando uno escucha el en vivo de un artista, es como que te haces como más fanático de ese artista, porque es una locura, ¿eh? O sea, no sé si tienes el viaje de vuelta a Chile, pero no lo compres, porque te va a salir en España después de esto. Acá, mi hermano, gracias. Nosotros somos unos tóxicos en las redes sociales. Nes, mi rey, escúchame. Vaya bases, de locos.
Imagínate el arsenal que tenemos guardado. Ya. Bueno. Te doy una prueba nada más. Dime. Yo creo que después de esto sube el caché. Después de esto sube el caché, ya te lo digo. ¿Sí? ¿Tú estás seguro? Claro que sí. ¿Quién se atreve con sus dos cojines a hacer... Hizo 15, a ver, da cuento. 8 más 7, 15 literal, ¿eh? Felicidades, 15 canciones. Eso, lo máximo. Y eso que estamos cansados, hermano. Cuando exacto. Estamos descansados con el quizás hay el triple. El máximo que se ha hecho son 7, ¿no? Hizo el doble. Sí. Y bueno, una más. Bueno. Si damos... Oye, a Nes no le cuesta mucho a Nes producirle, porque no. Si se tira 15 canciones así, en free, es muy fácil para él. Pero escúchame, tenemos una canción que no podemos, o sea, un instrumental que ese tiene que subir en el sí o sí. Porque es nuestro, o sea, no es nuestro, es adoptado ya. Es de la casa. Es de la casa. ¿Sí? Qué bonito. Sí. ¿Te atreverías tú y número 16? Vale. ¿Sí? ¿Cuál es? A ver, escucha eso. A ver, para poner la tapa al pomo. Que menciona Perú. Si quieres, me dicen palabras y yo les tiro ahí sus barras con palabras, sí, hermano. Venga, para que sea más difícil. Ok. Es peruano. Ustedes me dicen palabras y yo les voy rabiando ahí. Ya empezó la. Que diga el pico peruano y dice. Escucha eso. Tampoco me van a meter a este medio hombre, sí. Que van 16 temas ya. ¿Qué pasa? ¿Llegaron las pizzas? Pero ven acá, hombre. Bueno. Mira, pizza para ti. Bueno, no sé si te gusta la pizza, no sé. Porque, sí, le volvimos a todo. ¿Sí? ¿Tais quiere hablar, Tais? Dime. Es que no sé, a mí ni me pregunta ni nada. Muy bonito. Bueno, y con esto, yo me... Sí. Es que es mujer. ¿Cómo que? Espérate, ¿cómo que es mujer? Bueno, ¿Qué está diciendo? Bueno, tengo que decir que yo te había visto por las redes y todo, ya te conocía y tal. Y me dabas otra impresión. O sea, yo cuando te veía por las redes te veía así como muy creído, muy así. Y has venido aquí y me has ganado el corazón porque se te ve súper humilde, súper cercano. Y sí que es verdad que tengo que decir que no tengo que prejuzgar a la gente. Porque yo pensaba que vendría aquí, que sería el típico chulito, que no sé qué, y nada que ver. Gracias, de verdad. Preciosa, gracias. No, y tener la humildad de lanzarse 16 con la última, sí. es brutal, macho. O sea, ningún artista lo había hecho antes. Nadie. Y créeme que ha marcado un reto y yo daré por el pecho. Yo tengo un reto de 16 canciones de Jordan 23. ¿Quién lo hace? Bueno. Y sin descanso, ¿eh? Bueno, el concierto está ahí. Jordan, nosotros tenemos un problema aquí en la radio. ¿Cuál? Que no tenemos ningún seguidor chileno. ¿Tú te puedes creer eso? ¿No? A mí me gustaría que tú le digas un mensaje a los chilenos que nos sigan y que sigan la página. Sí, ahí tienes que apoyar. No, bueno, ahora después de esto, obviamente, que se les va a retribuir. Pues, hermano, si mis fanáticos igual son de corazón y si ustedes me apoyan a mí, mis fanáticos los van a apoyar. Escúchame. A ustedes. Así que todos invitados a seguir a mis hermanitos de hacer radio show aquí en Barcelona, que me dieron la mano y nos están apoyando. Así que agradecido igual con todos ustedes, mi hermano, por apoyar el movimiento chileno. Aparte de eso, yo creo que esta entrevista a ti en España te va a abrir muchas puertas. Sí, porque claro, tú calculas 16 canciones, 3 TikTok por video. ¿Cuántas son? Los matemáticos no están. Sí o sí, eso tiene que meterse por todo. En Chile decimos vamos a hacer pebre. Vamos a ver, Jordan 23 en el TikTok por unos meses. Si los mexicanos nosotros lo metimos hasta con una cucharita, si la gente me decía, los artistas, yo iba. Dice que no haya visto la radio es porque no vive en este planeta. Ibai lo dijo. Sí. Sí. Así que, oye, porque... encima como te quieren tanto en México también los mexicanos te van a apoyar. Exacto, tenemos un alto público en México. Nada, chicos, muchísimas gracias. Yo sé que lo saqué a ustedes de su, ¿cómo se dice? Su comodidad y todo eso, pero valió la pena. Sí, tanto que ha valido la pena. Sí. Mi rey, estaba en medio de un tatuaje tú ahí está la prueba. Sí. De eso. Y una última pregunta para ya cerrar la entrevista, ¿sabes? ¿Cuánto tiene Jordan 23 en el cuello? Hey. Uy. No, en este momento ando con una nomás, hermano. Con una nomás, pero. Hoy anda humilde, hoy vinimos. Tenemos harta ahí en la casa, ¿cachai? No, sí, es que no viajo con todo, porque sé que igual cansa andar con toda la agua en el cuello. Sí, entonces, más o menos imprenda para que se haga una historia ahí, los matemáticos. ¿Cuánto más o menos tiene imprenda y con eso cerramos? No me gusta, no es que hablar de esa agua, hermano. Que vos sabés que esa agua como que te tiran la velada y uno es poco humilde. No, pero es para acá, para el público español. Para que saquemos una cuenta. En euro, yo casi con uno. 30.000 euros por ahí. 30.000 euros. Al paso. Ya está, imagínate. Ya me puedo ir de aquí. Yo te quedé entrevista de sin diferido. Acaba el programa que se une. Entre todos, los anillos, las pulseras. Acaba el programa que se ve una prenda más y empieza a subir eso. Así que. Escúchame. A ver si nos deja un anillo, ¿no? ¡Qué chapeador! Dijo que tiene. Tú dijiste que tiene 5 millones en la caja fuerte de tu casa. ¿Es cierto? Ah, no, dije 5 millones en un anillo. No, pero dijiste 5 millones que tiene en una caja fuerte de tu casa. ¿En un anillo? En un anillo, hay 5 lugares.
Ay, Dios mío. Hay que ir por ese anillo, señores, con el anillo, 5 millones, 30 mil euros y un bizcocho. Hasta mañana a las 8.